Poisson. Una pregunta, ¿por qué crees ¿sí? que hay muchas mexicanas que le gustan los haitianos? Pues mira, creo que es como... Bienvenidos a su plataforma Leo Nashua. Y en el video de hoy, yo tengo chance porque yo soy capaz de interviewar a un mexicano que trabaja en el multiservice Don Pité, multiservice en el país México, precisamente en la capital, el país que es Mexico City. Je vais poser un paquet de questions et il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est la façon qu'elle est arrivée à prendre, peigner tant que mesdames haïtiennes, quand elle est tressée les cheveux, elle travaille avec perruque, elle met des greffes et la trier. Ce n'est pas un chose qu'on joue souvent parce que les Mexicains n'ont pas fait gens de peigner ça. Elle t'explique nous comment elle a fait pour être capable de jouer un job là dans Don Pité Multiservice. Et comment lui commencer à adapter avec la communauté haïtienne côté lui pas déranger en plus lui exprimer nous qu'il a essayé d'apprendre créole pour qu'il soit capable vraiment continuer connecté avec la communauté haïtienne. Alors regardez l'interview et puis tout après ou après faire commentaire pour qu'il dise qui ça vous pensez et qui ça vous comprendre de façon que compatriotes a évolué dans la communauté haïtienne dans le pays Mexique. Et puis, pas oublier, like vidéo et puis tout partager avec tous les amis. Pas oublier, ça c'est Leo Nacho, la vie haïtienne dans le pays Mexique. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Hola, me llamo Melissa y soy de aquí de la Ciudad de México. Okay. ¿Cómo lograste conectarte con la comunidad haitiana hasta cierto punto de aprender a hacer las trenzas haitianas? Ah, muy bien. Pues yo empecé con una persona africana. Ella me enseñó todo lo que sé ahora hoy en día. Sí, ella proviene de Costa de Marfil. Y ella me empezó a instruir en eso porque yo quería aprender. Era realmente como lo que me gustaba. Y ahora lo veo como mi pasión, amor al arte. ¿Te tomó mucho tiempo aprender? Me costó 6 meses aprender bien. Así que yo dije, lo puedo hacer muy bien si fueron 6 meses. Sí. Y 6 meses, o sea, ¿y cuánto tiempo llevas? Llevo trabajando. 2 años. ¿2 años? Sí. Oh, ¿tienes así experiencia? Sí. Porque aquí en Ciudad de México no ha habido como una gran cantidad de haitianos, así como lo hay ahora y como lo hubo hace meses. ¿Y cómo te lograste conectar con la comunidad hasta llegar a trabajar para alguien que tiene un negocio allá? Muy bien, pues yo tenía a mi compañera que ella provenía de Haití. Ella era venezolana y haitiana. Entonces me empecé a llevar con ella, todo fluyó, empezamos a salir, todo bien, y empecé a conectar con más gente. Entonces surgió un día donde yo estaba buscando trabajo y me salió donde estoy actualmente con él. Ok, ¿acaso hay diferencia entre las trenzas y peinados africanos y haitianos? No, realmente, bueno. Es lo mismo, solamente cambia la forma del cómo toman el cabello. Por ejemplo, he tenido clientes que me han dicho, no, cámbialo, porque lo quieren más apretado, porque deciden tener box braids en vez de unos knobbles, que son diferentes tipos de estilo y de agarrado. Okay. Sí. Ahora, ¿cómo has podido conectarte, o sea, entender, por ejemplo, el idioma? Porque la mayoría no hablan español. Ay, el idioma no lo entiendo. ¿Nada? No, solamente sé bonjour, bonsoir, que es buenas tardes, que es lo que más escucho. ¿Y cómo haces para entender cuando te piden algo, por ejemplo? Ah, pues me enseñan la foto de referencia de lo que quieren. Sí, usualmente por eso me guío. Y ya viendo el cómo lo tiene la persona en la foto, es el cómo yo sé que lo voy a hacer.
Okay, ¿acaso no ha habido momentos donde te sientes incómoda cuando todos ahí están hablando creol y todo? Sí, sí, porque siento que están hablando como de lo que estoy haciendo, porque pues yo no lo entiendo. Y cuando me miran y hablan, ya yo digo, ¡ay! ¿De qué están hablando? ¿Pero te gustaría aprender creol algún día? Sí, sí me gustaría, sí, pues para entender y aprender a comunicarme realmente con lo que quiere la gente que yo le haga y con lo que están buscando. ¿Te puedo ayudar en eso? Claro. Sí. Si quieres por practicar conmigo, pues te enseño. ¿Sí? Sí, por favor. Ok. Una pregunta. Sí. Ya es una pregunta íntima. Ok. Antes de trabajar acá, ¿acaso, aparte de tu amiga, que es venezolana, haitiana, has tenido algunas otras amistades? ¿De otras nacionalidades? O sea, digo, haitianos. Ah, no. No. Una pregunta, ¿por qué crees que hay muchas mexicanas que le gustan los haitianos? ¡Ah! Pues mira, creo que es como el cliché que todos tienen, la verdad, que todos tienen de que, pues todos están bien dotados, ¿no? En general, las personas de color. ¿Has tenido un novio haitiano? No. ¿No sueñas con tener uno? No. Están bien dotados. Bueno, yo no sé. Es pero, lo que. ¿Alguna amiga te ha contado algo, un secretito de? No, nada. ¿Y cómo sabes que esto es? Porque en general se piensa que las personas de color tienen dotes grandes. Ya. Sí. ¿Crees que sea por eso solamente? Sí, no sé. Pues. La mayoría de la gente sí dice que sí, entonces yo creo que debe de ser. Ah, okay. ¿Quién sabe? Bastante incómodo. Okay, entonces, ¿cuál es el próximo paso aquí trabajando? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Ajá. Apenas llevo con esta 2 semanas. ¿Dos semanas? Sí. ¿Y qué tal el patrón? ¿Acaso se ha quejado o están satisfechos con lo que haces? Realmente yo siento que sí están satisfechos con lo que hago, porque yo no he recibido quejas ni por parte de los clientes ni por parte de mi jefe. O sea, no. Yo creo que desde que le mostré mi trabajo, le dije, es calidad. Okay. O sea, sé hacerlo y pues ya queda en usted. Pues okay. Verlo. ¿Qué mito has escuchado los haitianos que puedes desmentir más o menos? Aquí en México un mito haitiano, o sea que dice tal cosa de los haitianos, pero que no es cierto o que sea cierto. Así en general, que son muy sucios, sí, la verdad. ¿Que son muchos? Ah, no, muy sucios. Ah, okay. Eso dicen. Pero realmente creo que son más los inmigrantes que no llegan con mucho dinero, con muchas fuentes como para dónde llegar, o los que están en la calle o así, creo que son más que nada ellos los que hablan por esa parte, porque realmente no es así. O sea, yo los atiendo diario tengo clientes y no he recibido ni una cabeza sucia o algo, algún cliente que huela mal o que tenga un humor fuerte, ¿no? Sin embargo, realmente. Ahí dicen que sí que hay. ¿Algún otro mito o verdad de los haitianos aquí en México? No he escuchado. Solamente eso ya. Sí. ¿Has probado comida haitiana? Sí, he probado comida haitiana y mira, ¡muah! Bueno, ya no hay que preguntarte qué te parece la comida haitiana. ¡Ay, no! Ya la empezaste, ¿no? Porque es muy buena, sí, me gustó mucho. ¿Acaso conoce algunos nombres de platos haitianos? Era pua. Dirisus pua. ¿Poisson? ¿Poisson? Sí, pero sí, y también unos que son como empanadas. Sí, empanadas. Sí. De harina de trigo. Sí. Sí. Que le echan como vegetales, carne de pollo. Oye, saben muy riquísimo. Bien. Sí, la masita es muy rica. Y ya he probado nada más eso, sí. ¿Alguna bebida haitiana más o menos? Bebida, malta, nada más. Una pregunta, ¿aquí en México no hay malta? No, es muy difícil encontrarla. Sí. Sí, solamente es la cerveza, la tradicional. Okay.
Okay, pero no hay malta como así. Como así. Tal, no. Sí, pero aquí te han dado a probar malta. Sí. Malta. Ok. ¡Qué bien! Sí. Podrán ver que hay muchos paisanos míos y sí. Que solamente tú como mexicana. Ahora, sí. Otra pregunta. ¿Acaso las mexicanas les gustan hacer trenzas también, como así como las haitianas? Hay varios mexicanas haciendo trenzas. Sí, hay varias como famosillas por ahí que sí se dedican a hacer trenzas como tal. Pero no todas saben cómo tomar el cabello. No todas saben cómo tratarlo, porque si tú agarras muy fuerte el cabello o si lo tomas mal o algo, puede que se les troce el cabello, que se les empiece a caer. Hay muchos factores para también cuidar el cabello, lo que es Pero las mexicanas, por ejemplo, ¿acaso tienen el tipo de cabello para hacerse las trenzas igual que las mexicanas? No, es diferente. Pero yo he visto mexicanas con trenzas así nomás. Sí, pero no es lo mismo. A nosotras se nos tiende a resbalar más el cabello. Nuestro cabello es liso, nuestro cabello no está hecho para trenzas. Así como el tuyo. Ajá, así como el mío, así. ¿Pero liso. No has intentado? Sí, yo sí me he hecho trenzas, sí. Okay. Yo sí me he hecho, yo soy fan de hacerme trenzas. ¿Pero aquí a este negocio vienen mexicanas a hacerse trenzas? Muy pocas. Sí, no he recibido muchas. Creo que han sido más haitianas que mexicanas. Okay. ¿Tienes amigas, verdad? Sí. ¿Qué han comentado tus amigas al escuchar que estás trabajando en un negocio haitiano? Nada, se sorprenden. ¿Y no te hacen preguntas? No, realmente, o sea, me dicen, ¿cómo les entiendes? Y yo, pues no hablo con ellos. Y me dicen, entonces no hablo. Sí, y eso es todo. Y es como de que, entonces no hablas. Y yo, a veces. Sí, cuando los clientes llegan a hablar español, sí es cuando ya me comunico un poquito más. Ok, pero... muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Déjà connaissez pas nous toutes qui comprennent espagnol la même majorité moun k'ap suiv mwen c'est moun k'ap viv nan pays latino ou bien ki passé nan pays latino ki ka comprenn et quelques bagay nan sa ki sot parlé là nan interview a. Alors l'aime poser la question de comment li fait apprendre et peyen tant que madame haïtienne yo li di c'est 11000 ki sorti Costa de Marfil ki c'est une africaine ki te montré comment pou capable faire type de peyen sa yo. Et l'autre question qui est vraiment important qui me pose c'est concernant manger haïtien. Il dit comme ça que oui, il vraiment aimé manger haïtien, j'ai que nous t'es capable remarquer depuis dans émotion li. Après ça question clé qui me connaît en pile monde peut-être qui doit comprendre et pour qui ça en pile mexicaine remé garçon haïtien. Bon, il dit c'est parce que normalement c'est ça qu'il dit son cliché, tout le monde a parlé de ça que depuis ces monde qui noir même en soi, c'est pas seulement haïtien. Gen gros outil, ça fait que mesdames mexicaines yo toujours intéressées pour capable enjoy berigène garçon haïtien yo. Tout ça qui dit dans vidéo a, bon, majorité c'est bail positif des haïtiens, comment que li même li adapté pour que li capable travailler avec haïtien, bien que li poko comprendre langue nan tellement, mais depuis yo moun montre il dans photo un type de pays, li toujours est prêt pour capable comprendre et puis tout faire li. Après ça li vraiment intéressé à apprendre langue créole là côté moi-même personnellement moi offril que moi capable aider et faire pratique, moi capable aider pour capable apprendre quelque chose quand même dans langue panouan avec plaisir. Après ça l'autre question qui vraiment important qui me pose li, c'est qui mythe que Mexique a gagné des haïtiens qui capable positif ou bien négatif. Le dit comme ça que grand pile mexicain qui fait qu'on est que haïtien c'est monde sale par rapport à des monde qui a comporté ou dans et pays Mexique et petit sandal dans pied dans la rue, petit bout de pantalon, des fois gagne au senti fort ba ça ou mais lui même lui dit il peut qu'on fait expérience ça, il pas qu'a dit vraiment que haïtien c'est monde sale mais oui son rimer qui a couru dans mi-temps mexicain yo côté y a dit comme ça que haïtien c'est monde sale. Alors moi même m'a fait appel ça encore, m'te fait une vidéo sur ça, quel que soit côté ou en tant que haïtien comportez-vous marcher propre et rad pas cher de quoi dans pays Mexique ou même qui dans pays là, quel que soit c'est passé ou passé, quel que soit c'est rété ou prêté, lui même le dit non, il peut que jamais faire expérience même avec client yo par exemple côté la travail là pour travailler un monde qui sale qui senti fort, mais oui ça c'est un mythe qui gagne dans mi-temps mexicain. Après ça me déposer l'autre question concernant l'autre mythe encore. Bon,
Et peut-être qu'il n'y a pas vraiment gagné dans l'idée. Son résumé, plus ou moins, d'interview. Après ça, je me demande est-ce que Mexicain n'y aurait aimé et fait coup de pain ça. Il dit bon, chez les Mexicains, ils n'ont vraiment pas qu'à adapter pour type de pain ça parce que chez les autres, trop soi. Mais il y a qui ont fait le camp, même si ils n'ont pas tellement arrêté. Mais il y a qui ont fait type de pain ça en tête. Yo. Après ça, ce n'est pas toutes Mexicaines vraiment qui apprennent pain comme ça. Li pa komen. OK? Adam moi même tout ces premiers fois moi au mexicaine a fait tout type de pain ça au même gens avec yon haïtien. Alors merci d'être que t'as regardé vidéo a, quitte un commentaire et puis ton après dans une autre vidéo. À la prochaine.